Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en el canal de Titanes para aprender trucos espectaculares de fútbol. Y como vieron en el título del día de hoy vamos a aprender un sombrerito súper rápido, súper efectivo y súper fácil de aplicar, que sin duda les va a ayudar muchísimo en sus partidos de fútbol. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado como en la intro, que quieren a veces aplicar un sombrero y de plano no pueden, porque de aquí en lo que la suben, se acomoda, pierden mucho tiempo o no les sale el sombrero como ustedes lo querían. Así que por eso venimos el día de hoy con este increíble movimiento, que sin duda yo sé que a ustedes les va a encantar y que por supuesto lo van a practicar para sus partidos. Y bueno cracks, sin más por agregar, empecemos con este increíble truco. Muy bien cracks, paso número uno. Lo que vamos a hacer es que con nuestra pierna dominante vamos a mover el balón justamente con la parte de la suela de forma lateral hacia nuestro lado no dominante. Y después de haber hecho esto vamos a colocar nuestro pie justamente en la misma dirección, en la misma posición hacia donde se dirige el balón, para que este choque con nuestro pie y se pueda elevar. Algo importante a considerar es la zona del pie en donde choca el balón, ya que aproximadamente es del empeine hacia adelante, porque si colocamos nuestro pie tal vez un poquito más adelantado, más centrado en la dirección del balón, va a chocar con nuestro pie, obvio, se va a elevar, pero en donde va a chocar nuevamente sería con nuestro tobillo, con nuestra pierna. Entonces ya no se va a elevar de forma correcta y va a ser más incómodo. Una vez que el balón se haya elevado de forma correcta y sabrosa, lo único que tenemos que hacer es dar como un pequeño toque estilo latigazo, justamente con la parte de los dedos de nuestra pierna dominante hacia arriba. La idea aquí es hacerle ese poderoso sombrero al rival, y una vez haciendo esto vamos a darle flow, mucho estilo a este movimiento, agregándole un giro en dirección contraria hacia donde viene el rival y después encontrarnos con el balón, recuperarlo y salir a máxima. Un tip que te doy para que este movimiento te salga a la perfección es que lo vayas practicando constantemente. Obviamente al principio tal vez se te dificulte un poco esta onda de elevar el balón, tal vez no la eleves tanto. Ve practicando tu elevación poco a poco, no te desesperes crack. Y también respecto a la onda del giro, a algunos les llega a confundir esta parte porque como que medio se marean o ya se pierden el balón. Entonces practica también este factor, porque obviamente tiene que ir sí o sí ese giro para darle un buen de flow. Y una vez que ya unimos todos y cada uno de los pasos a la perfección, el movimiento se vería de esta manera. Y bueno cracks, espero les haya gustado el video del día de hoy. No olviden darle su poderoso like y suscribirse para que no se pierdan futuros videos. Yo soy Capi y los dejo con estas increíbles repeticiones para que se lo aprendan como todos unos cracks.